Desde hace un tiempo contamos en Quirón Salud con el robot Da Vinci para realizar cirugía laparoscópica asistida por robot. Realmente, la cirugía consiste en una laparoscopia básica en la cual podemos disponer de la ayuda de un brazo robótico, que en concreto tiene cuatro piezas, con las cuales nos va a permitir ciertas facilidades en cuanto a la imagen y en cuanto a la instrumentación sobre la laparoscopia convencional. El robot Da Vinci consta fundamentalmente de tres partes. Tiene la parte de los brazos robóticos, tiene una consola desde la que el cirujano puede tener visión de lo que pasa dentro del abdomen y manejar los cuatro brazos con sus instrumentos incorporados, y una tercera parte donde tiene la visión y las fuentes de energía. Las principales ventajas que nos puede aportar en cuanto al cirujano es la comodidad de la posición, fundamentalmente la visión respecto a la laparoscopia. La cirugía Da Vinci y el robot nos permite tener una visión en tres dimensiones estereoscópica y podemos tener una mayor magnificación, con lo cual la cirugía puede rehacerse con mayor resolución y mayor detalle. Y otra de las principales ventajas respecto a la laparoscopia con respecto a la laparoscopia convencional resulta la gran movilidad que tienen los brazos robóticos dentro del interior del cuerpo, cada uno con un instrumento. Es decir, que el propio cirujano desde la consola puede manejar cuatro instrumentos, lo cual en una laparoscopia convencional tendría que hacerse por parte de dos cirujanos. En cuanto a las ventajas que pueden aportar para el paciente, principalmente la cirugía robotizada está diseñada para dos procedimientos de alta complejidad dentro de la urología, como son la prostatectomía radical en el caso del cáncer de próstata y la nefrectomía parcial en el caso del tumor renal, en el cual vamos a hacer una extirpación solamente del tumor y un margen sano de seguridad, en lo cual nos evita tener que quitar todo el riñón. En este caso, y fundamentalmente el mayor grupo de pacientes y cirugías va a ser sobre aplicado el cáncer de próstata, las principales ventajas que supone para el paciente son el menor tiempo de hospitalización, va a tener una recuperación más rápida, las pérdidas de sangre son menores, y en cuanto a las secuelas que puede producir esta cirugía, fundamentalmente problemas de disfunción eréctil y problemas de incontinencia van a ser bastante menores, debido a que la preservación neurovascular, cuando se realiza la cirugía, se puede hacer con muchísima más precisión que con la laparoscopia convencional.